Se viene la información meteorológica en tiempo real por parte del especialista Silvio Arnaudo o en el virtualismo que nos ofrece también en las redes sociales y en este caso vía WhatsApp me está escribiendo, así que ya te cuento. Pero antes... Seguimos hablando del viviciente porque sigue dejando mucho. La verdad que la tarde, más allá de lo que fue en este caso las distintas presentaciones en las carpas, también en Medioteca y Tecnoteca, lo que fue dentro del Bomarraca que se había no postergado, sino que se movió de escenario, lo de Luis Pérez Setti volvió a llenar el espacio en el que se presentó. Es increíble. Bien. Tercer año consecutivo. Tenemos algunas imágenes para ver de lo que fue la presentación de Luis Pesetti. Sí. Inclusive lo estamos viendo detrás nuestro. El show de Pesetti ante una cantidad impresionante de chicos. En algunos casos, chicos de colegios y en otros que fueron llevados por sus padres, por la familia, llenaron el espacio, por así decirlo, trasero, el que da para el lado del Parque de la Vida, en orientación hacia el Parque de la Vida, con Luis Pesetti, que llevó sus canciones, que recibió además un reconocimiento por parte de la universidad y que volvió a presentar su show a sala prácticamente repleta. Mirá la cantidad de chicos. Impresionante la cantidad de pibes, que bueno, fue 4:30 de la tarde. Bien la idea de llevarlo al Salón del Rivadavia porque por ahí si no se les iba a complicar con la cantidad de gente que iban a estar ingresando. Se le iba a quedar chico al espacio de la Medioteca. En este caso era en el Teatrino. Recordamos, era espacio abierto, pero bueno, lo movieron por las inclemencias del tiempo, más allá de que a esa hora no era muy copiosa la lluvia, había quedado bastante mojado de la mañana. Lo que sí se postergó de hoy es el show de cierre. Va a ser del Villamariense, por estos días que ha tenido trascendencia en la tele nacional, Darío Lasarte, que finalmente se pasó el sábado. Bueno, va a tocar el día sábado. Un buen tino, la verdad, porque si no se le iba a complicar. Sí, quedó bastante mojado esta mañana y bueno, la lluvia de la tarde y la posibilidad de lluvia ahora, ¿no? Bien, así que por lo tanto, eso se pasa y entiendo que... Sí, se puede entender así, está bien dicho. Va a ser lo que sería la previa, el telonero, ¿de quién? De Roxana Carabajal. Bien. Va a ser en la previa de Roxana Carabajal, el show primero de Darío Lasarte. Buena medida. Está bueno, la verdad que sí. Y después sube Roxana al escenario. Esto va a ser el sábado. Mañana, bandas locales. De La Ribera, Rayos Láser y otras agrupaciones que van a estar 21 horas en el Teatrino del Subnivel, si el tiempo lo permite.